Se ha desarrollado una impresora 3D capaz de plasmar piel artificial en las cicatrices. Esto y más información es lo que tenemos para ustedes aquí en Mex News. Dejemos al menos flores. Se desarrolló una impresora 3D portátil capaz de imprimir piel sobre las quemaduras. Este aparato puede plasmar piel artificial con resultados prometedores que tienen como fin sanar quemaduras graves y acelerar el proceso de curación. Este invento fue publicado recientemente por una revista llamada Biofabrication. Desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto, cubre las heridas con láminas de una biotinta. El biomaterial está compuesto por células madre que estimulan la regeneración de la piel y reducen las cicatrices. Y astrónomos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, revelaron las imágenes de un asteroide de casi 400 kilómetros de diámetro y con tantos cráteres que su aspecto es similar al de una pelota de golf. El asteroide llamado Palas, en honor de la diosa griega de la sabiduría, descubierto en 1802, es el tercer objeto más grande del cinturón de asteroides y tiene aproximadamente una séptima parte del tamaño de la Luna. Los investigadores expresaron que mientras la mayoría de los objetos en el cinturón de asteroides se mueven por la misma pista alrededor del Sol, la órbita inclinada de Palas hace que pase por el cinturón en otro ángulo. Por eso, cualquier colisión que experimente este asteroide sería aproximadamente 4 veces más dañina que las colisiones entre 2 asteroides en la misma órbita. Y el nivel de deforestación en la Amazonía brasileña en el pasado mes de enero fue el más alto en los últimos 4 años, según informes del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil. En el mes pasado, la Amazonía brasileña perdió 284 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal. Ante esta situación, el director de cine brasileño, Jorge Bodansky, expuso la contaminación masiva de mercurio por la extracción de oro en su nueva película, misma que anunció en una conferencia ambiental en Oxford, a la que asistieron líderes indígenas de Brasil. En realidad, el gobierno no está haciendo nada, al contrario, él está dando sinais que está abrindo as áreas indígenas e as áreas também dos parques, enfim, áreas ainda não ocupadas, para a exploração do ouro. Então o garimpo está se generalizando na Amazônia toda e é este garimpo que joga o mercúrio no rio que é absorvido pelos peixes. E em outro tema, um dos volcanes mais ativos do mundo entrou em erupção. Se trata do Piton de la Fourneille, ubicado na isla francesa de Reunión, no Océano Índico. Autoridades del lugar observaron que el volcán arrojó lava roja y envió columnas de humo al aire. La fuente del temblor se encuentra en el flanco oriental del volcán, donde se han abierto varias grietas entre el área de la cumbre y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esto según informes del Observatorio de Francia. El área está completamente deshabitada, por lo que la erupción no presenta ningún peligro para las personas y las propiedades. El Pitón de Fourneille ha entrado en erupción 20 veces en los últimos 10 años. En 2019 se despertó 5 veces, con la última erupción registrada el pasado 25 de octubre. Y el zoológico de Bhubal inauguró una gigantesca cúpula. Se trata de una de las más grandes del mundo entero, que alberga monos, manatíes, lagartos e hipopótamos. Debajo de este domo de 105 metros de ancho y 38 de alto, hay casi 200 especies en tan solo 1 hectárea. Esta es una construcción que tiene como fin promover el turismo en el zoológico para que haya más visitantes. Nicolas Lerux, uno de los jefes de los cuidadores de este zoológico, explicó que dentro de este lugar se encuentran alrededor de 30.000 animales bajo la cúpula y bajo la atención y cuidados del personal de este sitio. El saldo de personas fallecidas por el coronavirus alcanzó los 1.110 en China. De acuerdo con las autoridades sanitarias de este país, se registraron también 1.638 nuevos casos confirmados de contagio. Y con ello, el número total de personas contaminadas en todo el país ya supera los 44.200. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud estimó que hay una posibilidad realista de parar la propagación de este coronavirus si se realizan investigaciones de forma coordinada. Como dato adicional, un grupo de científicos dio a conocer que este nuevo virus ya tiene un nombre oficial:
COVID-19 es este nombre del que le hablamos, y la Organización Mundial de la Salud dijo que adoptó el nombre tras consultar a la Organización de Alimentación, Agricultura y la Organización Mundial de Salud Animal. Y en más información, el senador Bernie Sanders y el exalcalde Pete Buttigieg toman una sólida ventaja en la carrera demócrata para definir quién será el rival del actual presidente estadounidense en los comicios presidenciales de noviembre. La contienda continuará en Carolina del Sur el 29 de febrero, antes del martes 3 de marzo, en el que casi una quincena de estados irá a las urnas. El senador socialista de Vermont y el exalcalde de South Bend terminaron en New Hampshire, segunda etapa de estas elecciones primarias, a 2 puntos de diferencia en favor de Sanders, que obtuvo el 26% de todos los votos. Y el líder opositor Juan Guaidó regresó a Venezuela después de haber realizado una gira internacional de 23 días. En el aeropuerto fue recibido con golpes, empujones e insultos por parte de los partidarios del presidente Nicolás Maduro. Arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía después de viajar desde Portugal en un vuelo comercial. El político de 36 años había abandonado el país clandestinamente el 19 de enero, pues tiene una prohibición de salida por varias causas judiciales. Hay compromiso a Venezuela de que puede haber una recuperación económica pronta. Muchas empresas queriendo volver a Venezuela a invertir, a generar empleo, a pensar en futuro. Nosotros fuimos a hablar también de futuro, del futuro que juntos vamos a construir en Venezuela, del que estamos construyendo en este momento. Y el Papa Francisco rechazó una propuesta para permitir que algunos hombres casados puedan ser ordenados en la región amazónica para aliviar la escasez de sacerdotes. La recomendación presentada por obispos latinoamericanos el año pasado había hecho saltar las alarmas entre los conservadores de la Iglesia Católica, que temían que pudiera provocar un cambio en el compromiso al celibato de los sacerdotes. Y el Medio Oriente es una región acostumbrada al clima caluroso extremo. Sin embargo, en Bagdad, la capital de Irak, se registró nieve, y esto pues es un fenómeno inusual. En 100 años, solo se ha registrado una nevada más en Bagdad en el año 2008. Hace 12 años se trató de nieve derretida mezclada con lluvia, pero en esta ocasión, varios centímetros de nieve cubrieron vehículos, aceras y palmeras de la capital. También la ciudad de Santa Kerbala, ubicada más al sur, amaneció con unos centímetros de nieve, para gran regocijo de los habitantes que están poco acostumbrados a este clima. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó junto con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, una iniciativa de reforma al Poder Judicial que enviará al Congreso. Detalló que se trata de una reforma que busca erradicar la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual, así como impulsar la paridad de género y una nueva apuesta para un nuevo perfil de los defensores públicos. Asimismo, el mandatario federal reconoció que una de las partes sustanciales de esta reforma es el fortalecimiento de los defensores del pueblo. Ya no se practica aquello de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, y que el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban subordinados. Ahora se cumple lo que está establecido en la Constitución, hay división, hay equilibrio entre los poderes. Y por otra parte, durante la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que se han reducido los cruces de migrantes centroamericanos en la frontera entre México y Estados Unidos. Detalló que se trata de una reducción de hasta 74% en 8 meses. Y recordó que no se ha recibido ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el actuar de la Guardia Nacional por el plan migratorio. Destacó que el número de mexicanos con visa de trabajo en Estados Unidos es mayor que el de repatriados. Hoy tenemos resultados positivos, no solo por cuanto a que se está reduciendo el flujo de personas que es irregular, que ese es el objetivo principal. Quiero subrayar esto. Nuestro propósito es que las personas
que están en territorio nacional lo estén de acuerdo a las formas previstas en la ley mexicana. Por ejemplo, el refugio. El refugio ha crecido mucho. Y en más información, la marea roja es una acumulación de microalgas. Este fenómeno ha afectado a las costas de México desde diciembre del año pasado. Y con ello, ha dejado intoxicadas a cientos de tortugas por las toxinas liberadas por los microorganismos acuáticos. Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mexicana informó del rescate de 27 tortugas vivas, mismas que fueron tratadas en el Centro Mexicano de la Tortuga. 8 de estas ya fueron devueltas a la naturaleza en una playa cercana a la localidad de Mazunte, en el sur de Oaxaca. Asimismo, la institución informó que las tortugas están recibiendo la atención veterinaria que requieren para recuperarse de la intoxicación por esta marea roja. Y Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, anunció la entrega del Salario Rosa en el municipio de Jilotepec. Informó que más de 4.900 beneficiarias de este programa han podido invertir este apoyo para cubrir diversos gastos propios o de sus familiares. Del Mazo destacó que dicho apoyo no se limita a la cuestión económica con la aportación bimestral, pues con el Salario Rosa pueden acceder a capacitación en un oficio como manualidades, joyería, estilismo, elaboración de conservas y otras áreas de oportunidad laboral. Asimismo, resaltó que el programa ofrece mastografías gratuitas en centros de salud y recordó que este fue creado hace 3 años con el fin de cubrir carencias sociales. Iniciamos con un colorido festival que se realiza en Malasia, donde miles de hindúes suelen perforar su piel con ganchos y brochetas para mostrar su devoción en los templos religiosos de todo el país. Este festival, conocido como Thaipusam, es originario del estado de Tamil Nadu, en India, y se celebra en el mes de febrero en varias regiones. Consiste en peregrinar hasta unas cuevas llamadas Batu para asistir a la procesión del dios Marugan, que es el dios del sur de la India. Los creyentes afirman que este dios protege a la gente de los enemigos y de problemas legales. Es considerado el dios de la guerra. Y A Weiwei presentó las diferentes versiones de su obra de arte titulada Hágalo Usted Mismo. En contexto, este artista y activista chino a menudo usa materiales no convencionales en su trabajo. Ya sean 14.000 chalecos salvavidas que usó para llamar la atención sobre la crisis de los refugiados en 2016 o el polvo recogido de su demolido estudio en Beijing. La nueva obra de arte, titulada Safety Jackets Zipped the Other Way, que viene en una variedad de configuraciones para adaptar en cualquier espacio, consiste en un conjunto de abrigos de seguridad de alta visibilidad combinadas con materiales de construcción estándar, como ganchos de pared. Dijo que esta creación es simple, ya que su objetivo es que sea apreciada por cualquier persona, sea o no aficionada del arte. Y en otro tema, falleció la reconocida caricaturista francesa Claire Bredicher a la edad de 79 años. Se trata de una de las dibujantes más importantes de las últimas décadas en Francia y la primera mujer en lograr la prominencia real en este género. Fue autora de revistas de historietas como Tintín o Pilot y recibió una serie de reconocimientos internacionales por su trabajo humorístico y crítico en los cómics. Y en otro tema, un grupo de activistas está protagonizando una misión para promover los derechos LGBT en El Salvador. Wendy Valenzuela, quien recibió un nombramiento recientemente en este país, es la promotora principal de la campaña. Aseguró que a través de este movimiento se busca promover la tolerancia y diversidad en El Salvador, donde de acuerdo con la organización no gubernamental Comcavis Trans, 600 miembros de la comunidad LGBT han sido asesinados desde el año 1993. Esta es una realidad que muchos lamentan en este país centroamericano. Pues un poquito de miedo, pues, porque sabemos que en El Salvador existe pues la homofobia y en todo el mundo, ¿verdad? Pero especialmente en nuestro país. Y pues estamos expuestos cuando andamos así, transformados de niña. Estamos expuestos pues a la violencia, a agresiones físicas y verbales, pero sí con muchas ganas para seguir adelante y poder mostrarle a la sociedad pues este bonito arte, lo que es el transformismo. Y por sorprendente que parezca, un escultor originario de Londres, Reino Unido, se dedica a crear obras de arte con chicles pegados a la banqueta.
Este artista de chicles hace maravillas en miniatura con el propósito de invitar a la gente a poner en práctica la cultura de tirar la basura en su lugar. Acostado en una pasarela que cruza el río Támesis en Londres, Ben Wilson da los toques finales a su última creación. Durante los últimos 15 años, este inglés de 57 años de edad ha estado dando vueltas por la capital británica, esculpiendo y repintando trozos de chicle desechados por los transeúntes. Definitivamente una buena forma de poner en práctica la cultura de tirar la basura en su lugar. Y bien, con esto concluimos con la información más relevante del momento. Yo los invito a que se suscriban a este canal de YouTube para poder conocer mucha más información de aquí, de Mex News. Dejemos al menos flores. Dejemos al menos...